Sí, te entiendo. ¿Cómo? Bueno, mira, vuelvo y te vuelvo a llamar después. Chopin, basta de polonesas. Ya sabes que al patrón le revienta la música clásica. Además, con ese ruido no hay quien pueda hablar por teléfono. Si a la música de Chopin le llama ruido, ¿qué será entonces lo que tengo que tocar aquí? Mira, con Chopin y Beethoven nos moriríamos de hambre. Así que seguí tocando las canciones que al patrón le gustan y yo seguiré descubriendo nuevos valores. ¿Nuevos valores? ¿Y qué? ¿Acaso no te descubrí a vos? ¿Hola? ¿Agencia artística? ¿Hugo? Ricardo te habla. Ah, sí, eso quería saber. Así que jueves 20. Bueno, perfecto. Ah, no te me olvides de los ratones, ¿eh? ¿Cómo que ratones? El trío de melenudos que te presenté el otro día. A ver si le conseguís algún trabajito en una UAT, ¿eh? Bueno, chao. Este Hugo no pierde sentido del humor, ¿eh? Dice que a los ratones le va a conseguir un trabajo en una fábrica de quesos. Y levanta el ánimo. El jueves 20 vas a cantar en la casa de una multimillonaria. Por ahí te escucha algún empresario y... Pase, pase, Lolita. Venga. Buenas tardes. Buenas tardes. Roberto, nuestro pianista. El señor Marín, representante de artistas. Si necesita mis servicios, aquí tiene mi tarjeta. Muchas gracias, pero recién voy a empezar. A la señorita la recomienda el director de un canal de televisión. Pasen esa canción. Cuando termine, la espero en mi oficina, Lolita. ¿Me permite? Ah, sí. Perdón, siempre me cuesta arrancar. Comencemos de nuevo. No se ponga nerviosa. Haga de cuenta que está cantando sola. Como cuando se ducha, ¿eh? Demos un tono más bajo. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Así que usted se llama Lolita, ¿no? Sí, pero el señor Mauricio quiere cambiarme el nombre porque dice que no suena bien. Mire, aquí lo que no suena bien es lo que canta. Perdóneme la franqueza, pero usted jamás llegará a ser cantante. No pierda el tiempo. Pruebe como actriz o como modelo. Pero don Mauricio dijo que yo llegaría a ser estrella. Don Mauricio no sabe distinguir un do de un re. Está bien, veremos lo que dice don Mauricio. Lolita, ¿te imaginas lo que va a decir don Mauricio, no? Me importa un cuerno lo que piense y lo que diga. Inconsciencia. Y encima se pone a tocar la polonesa. Pero oí, Roberto, ¿no te das cuenta que era una recomendación? ¡Para esa música infernal! Así que yo no sé distinguir un do de un re. Mire, me contengo porque usted debe ser un enfermo mental. ¡Está despedido! ¡Vaya a tocar al manicomio! ¡Y llévese sus estúpidas canciones! Un momento. Usted va a retirar inmediatamente esas palabras. ¿Por qué si no? ¿Si no qué? Por mi culpa te echaron también a vos. No me echaron. Renuncié. Así que yo no sé distinguir un do de un re. Creí que el tipo se moría de un ataque de presión. Mira, no hay mal que por bien no venga. Si por lo menos hubiera editado tus canciones. ¿Qué va a editar si las tuvo un año en un cajón? Ya se arrepentirá. Algún día estas canciones van a ser famosas. Siempre viviendo de ilusiones. De ilusiones y realidades. Se me hace agua la boca. Mira. ¿Qué te parece si compramos unas ostras, una langosta y una botella de champán? ¿Estás loco? Justo ahora que nos echaron del empleo, ¿se te ocurre semejante menú? Hay que ahorrar.
Es para festejar que hemos elegido la libertad. Mira, ¿qué te parece si vamos para casa? Yo te preparo un menú mucho más económico, mucho más exquisito y... y mucho más rápido, ¿eh? Carta de Córdoba. Debe ser de tus padres. Mi mamá. Uf. Ya sé lo que dice. Aquí estamos, como siempre, deseando verte. Cuídate. Y si necesitas algunos pesos, me los pedís. No vendrían mal. ¿Cómo está la casa? Todo sucio, revuelto. Hoy tampoco vino la portera a limpiar. ¿Y? ¿Qué dice tu madre? Lo de todas las cartas. Tu padre sigue con el lumbago y con la misma monomanía, lamentándose que hayas dejado de estudiar el piano. Siempre lo mismo. Bueno, olvídate. Total no tiene arreglo. Voy a preparar la cena. ¿Qué te parece para empezar? Corned beef, industria argentina. Luego, sardinas en aceite. Juguito de tomates. Mejillones al natural. Y de postre, ensalada de frutas. Un abrelatas. Y lista la cena. Ah, lo que falta es pan. Voy a buscarlo. Oh, perdón. Perdón. Como tú, Elisa. ¡Ey! ¿Y el pan? ¡Ah! ¡Y el pan! Perdóname. Lo que pasa es que choqué con un ángel. Se llama Elisa, ¿sabes? Como la de Beethoven. Oh, siempre en las nubes, ¿eh? Comeremos galletitas. Y vamos. Vení que se enfría la comida. ¿Quién golpeará? Será la portera. Porque el departamento de al lado está desocupado. No hagas caso. Déjame a mí. Oiga, joven, ¿usted se cree que esto es un aguar? Acabo de mudarme y me encuentro con semejantes vecinos. O dejan de aporrear ese piano, o llamaré al portero, o a la policía. Disculpe, señora. Señorita. Es la nueva vecina. Amenaza con llamar a la policía si seguís tocando el piano. Debe ser una solterona histérica. Si es una solterona, la voy a amansar con música romántica.
música mansa las fieras. A esto no. Ahora soy yo el que protesta. Mire, yo... yo estaba tocando el piano y... quería disculparme. No es nada. La que golpeaba era mi tía. Es un poco maniática, ¿sabes? Elisa, ¿con quién hablas? Ya voy, tía. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós. Dijiste a la bruja. ¿Qué bruja? Si es un ángel. ¿Un ángel? ¿Pero vos estás mal de la vista o te volviste loco? Sí. Te confieso que me ha dejado loco. Es Elisa, Ricardo. Elisa. Elisa, la bruja. Decididamente no entiendo a los artistas. ¿Y otra vez vas a tocar el piano? Lo tocaré con sordina. Esta noche tengo ganas de componer. Yo me voy a dormir. Hasta mañana.
rosa, rosa, la más linda rosa, la maravilla. Oh. Buen día, dormilón. ¿Pasaste la noche en el sofá? Estuve acompañando hasta muy tarde y luego me recosté. No sé si compuse o soñé una canción muy hermosa. La portera me contó todo. ¿Qué te contó? De las vecinas. Elisa es la sobrina de la bruja. Acabo de verla. Tenía razón, ¿eh? Es un ángel. Me contó también la portera que trabaja en una boutique de la Galería Dufo. Es esa, ¿no? Sí. Elisa. Y la compañerita es un bombón. Mira, cuando salgan, hacemos de cuenta que pasábamos de casualidad. Vos me presentas a Elisa, y Elisa me presenta al bombón. Pero se van a dar cuenta. ¿Y qué? Vos dejame a mí. Uy, ahí salen. Oh, perdone. Yo siempre tengo que pedirle disculpas. Pero, qué casualidad. ¿Usted trabaja aquí? Sí. Elisa, le presento a Ricardo, mi amigo. Usted es la nueva vecina, ¿no? Sí. Mucho gusto. Marta, una compañera. Pero, qué casualidad encontrarnos así, ¿no? Sí, mucha casualidad. ¿Va para su casa? Sí. Yo también, la acompaño. Bueno. ¿Usted vive cerca de la casa de Elisa? No, yo vivo muy lejos. Vivo en Castelar. No. ¡Qué coincidencia! Hay que creer en el destino. Yo también iba para Castelar. Voy con usted. Mira, vamos a tutearnos, porque eso de tratarlo de usted es cosa de viejos. Vamos. Roberto, voy a acompañar a Marta a Castelar. Chao. Hasta mañana, Marta. Chao. Chao. Vamos. Buenas noches. ¿Elisa salió? Hace unos minutitos que salió con Marta. Bueno, gracias. ¿Sí? ¿Vio que ya no tocó el piano por la noche? No haga caso a mi tía. Protesta, pero le encanta escucharlo. Hasta apaga el televisor cuando canta usted. Pero usted es un ridículo. Tiene razón, Ricardo. ¿Y a vos te gustan mis canciones? Mucho. Y también cuando usted toca... Cuando tocas música clásica. El otro día te escuché para Elisa. Pensaba en vos. Para tocar el piano así habrás estudiado mucho. Sí, pero no lo suficiente para llegar a ser lo que soñó mi padre. Vine a Buenos Aires a estudiar en el conservatorio. Terminé la carrera de piano. Terminé de estudiar armonía, composición. Y cuando me preparaba para el primer concierto, abandoné. Qué lástima. ¿Y por qué abandonaste? Pensé que no llegaría a nada. Para ser concertista hay que estudiar 8, 10 horas diarias, qué sé yo, toda la vida. Además, tener talento y suerte. Pero, no hice más que hablar de mí, ¿y vos? ¿Yo? Mi historia es tan vulgar. Vivo con mi tía, que es gruñona pero muy buena. Estudié el bachillerato y ahora estoy empleada en una boutique, como millares de chicas. Pero sos distinta. ¿Distinta? Sí. Tenés ángel. ¿Nunca te lo dijeron? Me han dicho tantas cosas, pero no las creo. Yo creo en el destino. Estaba escrito que nosotros teníamos que encontrarnos. Martita, ¿vos sos muda? No hablaste una palabra. Pero ¿cómo querés que hable si no me dejás? Pareces una ametralladora. ¿Siempre sos así? ¿De atropellador? ¿Atropellador? Ajá. Soy un hombre de mi época. Vivimos en la era espacial, Martita. Hay que hacerlo todo rápidamente. Pues yo debo ser de otra época. Antes de dar un paso lo pienso muy bien. Me parece que se viene una tormenta. Será con la lluvia. Tomá, tómate con esto. ¿Y vos? A mí me encanta mojarme. Hombre prevenido vale por dos.
Parece que estuviéramos los dos solitos en una cabaña del bosque. Sí, conozco ese cuento. Yo soy Caperucita y vos el lobo feroz, ¿no? Uy, cómo te mojaste. Y por mi culpa. Seguro que te agarras un resfrío. ¿Yo? Por favor, si yo no me resfrío jamás. Adelante, adelante. Ay, pase, señora. Señorita. A ver el moribundo. ¿Por qué se molestaron? Si no tengo nada. Les pedí auxilio porque para mí... Creo que está volando de fiebre, ¿eh? Así que usted es el Beethoven que no deja dormir a los vecinos, ¿eh? Toma, nena. No necesito el termómetro. Tiene una fiebre de caballo. Tía. No hace falta llamar al médico. Le daremos leche hirviendo, aspirina, coñac y cama. Transpira unos litros y listo. ¿Listo? Quiere decir... Quiere decir curado. El problema es que yo tendría que salir. Hoy presento en televisión a los ratones. ¿Los ratones? Un conjunto de cantantes hippies. Bueno, usted váyase con sus ratones, que yo le atenderé a este gato resfriado. Muchas gracias, señor. Ahorita. Hasta luego, Roberto. Hasta luego. De paso, pondremos un poco de orden en este manicomio. Ay, te dije que te ibas a resfriar. Me alegra de haberme resfriado. Porque gracias a eso estás aquí. ¡Nena! Trae una aspiradora y 10 kilos de detergente. ¡Y una pala! ¡Ay, aquí hay tierra para rellenar el río de la Plata! ¡Uy! ¡Me equivoqué de departamento! ¡No, joven! ¿Eh? No se equivocó. Es que lo que yo limpio, queda mejor que nuevo. Hasta le limpié los dientes a la estatua de Beethoven. ¿Y el enfermo? Venga a verlo. Aquí lo tiene a su Federico Chopin sin fiebre. No hay como los remedios caseros. Muchas gracias por todo. Por Roberto, por la limpieza. En vez de darme las gracias... Haga menos barullo a la noche. Buah, y ahora nos vamos. Nena. La acompaño, señora. Ah. Señorita. Buah. Nena. Hasta mañana. Hasta mañana y gracias, Elisa. Por un resfrío maravilloso. Espero volver a enfermarme pronto. ¡Elisa! Chao. Chao. Nena. Ay, vamos. Sí, lo del resfrío fue una trampita para tener a Elisa de enfermera, ¿no? Claro. Y ya arreglé un programa fantástico para que salgamos. Yo con Elisa. Y vos con la tía, que es solterita. Prefiero la muerte. Yo saldré con mi Martita, que es arisca, pero ya la voy a domar. Las pasiones
Otra vez. ¿Y esto? Sorpresa. Vamos a invitar a las vecinas. Pero Roberto, hoy tenés que cantar en la fiesta. ¿Hoy? Te lo dije mil veces, el jueves 20. ¿A qué hora es? A las 11. Pero tenemos como 2 horas de viaje. Hay tiempo de sobra, son las 7:30. Cenamos, y después... ¿Las invitaste? No, ahora las llamo. ¿Y no tendrán algún compromiso? ¿Qué van a tener si no salen nunca? Quedé con ella que cuando quiera hablar le tocaré para Elisa. Enseguida llamará por teléfono. Oíme, parece que te falló el sistema. Yo voy a su casa. Y si la tía se enoja, que se enoje. ¿No viste el piano? Sí, pero no podía hablar. Quería invitarlas a cenar. Oh, cuánto lo siento, Roberto. Tenemos un compromiso. Bueno, será otra vez. Créeme que lo siento. Está bien, no te preocupes. Pueden venir. Tienen un compromiso. Me lo imaginaba. Me encontré con el compromiso en el ascensor. ¿El compromiso? Sí. Un intelectual con un ramo de rosas. Se me fue el apetito. Tendrás que comer solo. Bueno, no es para tanto. Ahora mismo te arreglás y nos vamos a la fiesta. ¿Sabes lo que son las fiestas de Ana Lamartín? Enseguida se te abre el apetito. Langosta... ¿Caviar? ¿Champán francés? ¿Qué te dije? El que tiene guita hace lo que quiere. Siempre el mismo, ¿eh? Hola, Guillermo. Te felicito. La inauguración de tu casa de campo va a ser muy comentada. Sí, los periodistas dirán que he reunido a la crema de la sociedad. Yo diría más bien al yogur de la sociedad, porque es una crema un poco ácida. Vos siempre con tus ironías, Guillermo. ¿Y esa orquesta? ¿Con qué nos amenaza? Van a acompañar a un cantante. Supongo que será uno de tus últimos descubrimientos. No seas maldito. Es la primera vez que lo veo.
No te creo. Yo soy ese tan fácil de olvidar, tan fácil de dejar perdido en la distancia. Yo soy el que resigna su dolor, pues sabe que tu amor se aleja sin clemencia. No soy lo que se dice en la virtud, al poco juventud me valora mi existencia. Comprendo y justifico tu actitud, tratando de colar tu actual adolescencia. No soy el prototipo del amante, tampoco una pasión despierto en ti. Mas muero al comprender que a cada instante pretendes alejarte tú de mí. Desde el día en que dejaste de sonreír, estando junto a mí. Yo he muerto desde el día en que dejaste de sonreír, estando junto a mí. Desde el día en que dejaste de sonreír estando junto a mí. Linda canción. Me gustó. Fácil de olvidar. ¿Podría haberla escrito yo? ¿Qué quieres decir? Que parece inspirada en mí. ¿Acaso no soy fácil de olvidar? Yo siempre te recuerdo. Sí. Pero no como yo quisiera. Por favor, Guillermo. Habíamos prometido no tocar ese tema. Bárbaro. No sé, es un público tan frío. ¿Y qué querés? ¿Que te aplaudan como en una cantina? Es gente bien. Uy, mira qué bien que está esa rubia. Enseguida vuelvo. Es un personaje de novela. ¿Música clásica? Sí. ¿Recuerda el estudio en fa mayor de Chopin? Perdón, pero... ¿me está tomando examen? No. Me falta autoridad para ello. Yo hubiera querido ser concertista, pero no tenía talento. Por eso trato de ayudar a quienes lo tienen.
un hombre que toca Chopin como usted, ¿por qué pierde el tiempo cantando cosas sin importancia? Es una larga historia. Y no la quiero aburrir contándosela. Sí. Este no es el momento más oportuno. Pero quiero conocer esa historia. Lo espero mañana a las 4 en mi casa de Buenos Aires. ¿Qué te parece? ¿Voy? Y claro que tenés que ir. Esa mujer te puede ayudar mucho. ¿Y a Elisa qué le digo? ¿Y por qué tenés que darme explicaciones? Bueno, porque... Che, ¿lo de Elisa es en serio? ¿Cómo en serio? ¿Te gusta? ¿La querés? Claro. ¿Y ella? Pero entonces salí de dudas. Háblale mañana mismo. ¿No te enojaste anoche? ¿Por qué? Porque nos fuimos a cenar. No, si ya tenías un compromiso. Elisa, ¿podés salir un momento? Quiero hablar con vos. ¿Es muy urgente? No, pero si podés. Bueno, espera. ¡Marta! ¡Marta! Hola, Roberto. Hola. ¿Qué querés? Voy a dar una vuelta con Roberto. Si llega Teresita, decile que vuelvo enseguida. Anda tranquila. Vamos. Chao. Chao. ¿Te gusta trabajar en la boutique? Sí, es un ambiente muy agradable. Marta es buena compañera. Además, yo siempre trabajo con entusiasmo, con alegría. Sí, eso debe ser muy importante. Yo siempre tuve dudas. En fin, nunca trabajé con alegría. Puede ser que tengas muchas ambiciones. Yo, en cambio, me conformo con poco. Yo me conformaría con... ¿Con qué? No, nada. Ah, no, ahora no me dejes con la curiosidad. ¿Qué ibas a decir? Nada, una tontería. Ya son las 4:30. ¿Tenés que ir a algún lado? Sí, tenía una cita. Pero no importa. Vamos a tomar algo en la terraza. Vamos. Hola, Ana. Ah, sos vos, Guillermo. ¿Esperamos a otra persona? No. ¿Y esa taza vacía? Siempre una taza vacía para una posible visita. Bueno, ya que la posible visita no vino, entonces utilizaré yo la taza. Debe estar frío. Me gusta frío. Ana, eres una gran virtud. No sabes mentir. Perdóname, Guillermo. Voy a recostarme. Me duele terriblemente la cabeza. Si viene la posible visita, ¿te hago llamar? No, no estoy para nadie. Roberto, tengo que volver. Van a cerrar la boutique. Espera, solo 5 minutos. Elisa, yo quería hablarte de una cosa. Hace más de una hora que estás tratando de hablarme de una cosa y siempre te arrepentís. Anoche cuando te invité a cenar... ¿Había un hombre en tu casa? Sí. ¿Significa algo especial en tu vida? Es un hombre que quiere casarse conmigo. ¿Y vos? Yo le dije que no puede ser. ¿Por qué? Porque quiero a otro. ¿Y ese otro quién es? Vos lo sabés mejor que nadie. Elisa. ¡Ricardo! ¡Me quiere, Ricardo! ¡Me quiere, me quiere! ¡Me quiere tanto como yo a ella, Ricardo! ¡Ricardo! ¿Te das cuenta? ¡Me quiere! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Un telegrama? Sí. Dame. No, 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 espera. Tu padre, ¿sabes? ¡Dámelo! Hola, viejo.
de viejo. Hijo. Quería ser fuerte y no llorar, pero... Llora, mamá. Llora. Desahógate. ¿Fuiste, Roberto? A Río, donde íbamos a pescar con papá. La vida continúa. Linda melodía. Tía, ¿dónde está mamá? Preparando la comida. ¿Qué día es hoy? Martes 10. Hace una semana que viniste. Una semana. Se te hizo larga, claro. Acostumbrado a la ciudad. No digas eso. Vine a acompañarlas. Pero un día tendré que regresar y hubiera querido llevarla a mamá. Ya sabes que no irá a Buenos Aires. Tiene aquí su casa, sus recuerdos. Todo es tan triste aquí. Para ella no. Sin esto no podría vivir. Voy a poner la mesa. ¿Está doña Emilia? Sí, ¿querés que la llame? Le traigo estas flores. Ah, me parece que te conozco de algún lado. Su papá le mandó una foto en que estaba conmigo en el piano. Ah, vos sos Carlitos. Sí, siempre que venía le traía un ramito de flores a doña Emilia. ¿Qué te llamo, Roberto? Carlitos, no te olvidaste de las flores. Gracias, querido. ¿Sabe que mi papá quiere que vaya a Buenos Aires? Al conservatorio. Ajá, muy bien. Bueno, adiós, doña Emilia. Solo quería traerle estas flores. Adiós, querido. Y gracias por las flores. Ya sé. Te hace pensar en mí. Cuando me fui a Buenos Aires. Sí. Tu padre quería mucho a Carlitos. Decía que tenía talento como vos. Espero que no defraude a su familia. No. Como yo. No digas eso. Sos joven. Estás a tiempo de hacer grandes cosas. Ya sabes cuánto agradezco tu compañía. Pero en este pueblo, ¿qué podés hacer? ¿Eh?
Ya hablaremos de eso, mamá. Como quieras, hijo. Llevo aquí solo 15 días, Elisa. Y me parece que hace años que no te veo. Quise convencer a mamá para llevármela, pero fue inútil. Ella misma me aconseja que regrese. Esta vez haré todo lo posible para no fracasar, para abrirme un camino. El próximo jueves estaré a tu lado. Ser una gran oportunidad. Es la agua de moda y todos los lunes presentan artistas nuevos. Si gustas, seguro que conseguimos un buen contrato. ¿Qué opinas? No sé, Ricardo. Yo quisiera encontrar algo serio, estable. Pero estoy un poco desorientado. ¿Y qué pretendemos comprobar? Hace perder la calma y no me deja pensar. Por eso bebo, por eso bebo. Marcado está en mi rostro el frío agosto, de penas insondables, de dura adversidad. Buscando en cada copa aquella boca, y donde hago mis sentidos, fuera el dolor que hay en mi alma, que me hace perder la calma y no me deja pensar. Fuera, fuera toda la tristeza, que en el frío de esta mesa yo me voy a emborrachar. Por eso bebo. Ya todo se acabó, todo se ha ido. Amigos que he perdido, la vida y el amor. La fe, la juventud y la confianza. Se ha muerto mi esperanza y a todos se murió. Ay, fuera, fuera toda la tristeza. Que el frío de esta mesa yo me voy a emborrachar. Fuera, fuera todo este mal sueño. De mi vida soy el dueño y en alcohol la voy a ahogar. Fuera, fuera todo este mal sueño. De mi vida soy el dueño y en alcohol la voy a ahogar. Ese muchacho, ¿no fue el que cantó en tu fiesta? Sí. Qué casualidad de encontrarlo aquí. ¿O sabías que actuaba? No. ¿Seguro? ¿Por qué te voy a mentir? Entonces, es el destino. No te entiendo. ¿O no querés entenderme? ¿Acaso no es la posible visita que esperabas aquella tarde? Guillermo, antes jugabas al polo. ¿Ahora preferís jugar a los detectives? Llámeme por teléfono. Gracias. Buenas noches. ¿Y qué te dijo el empresario? Bueno, que por ahora tiene el elenco completo. Pero que seguramente el mes que viene... Lo de siempre.
El mes que viene. Che, no seas pesimista. Por lo menos te escucharon, te han aplaudido. Sí. ¿Y eso? ¿Para qué me sirve? Bueno, tampoco puedo decir eso. ¿Cómo de qué me sirve? Fíjate que en medio de todo es muy importante que te haya escuchado este empresario. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Menos mal que se acuerda de mí. ¿Por qué me dice eso? Porque debe tener muy mala memoria. Quedó en venir a mi casa y, por lo visto, se olvidó. No, no lo olvidé. Es que tuve una serie de problemas. Mañana, ¿tiene algo que hacer? No. Bien, lo espero a las 6 en punto en mi casa. Y esta vez no me falle. No, señora. Hasta mañana. Buenas noches. Profesor, venga, por favor. Le ruego que me disculpe, Roberto. El señor es el profesor Nielsen, un gran maestro de piano. Quería conocer su opinión y pensé que su presencia le iba a cohibir. Por eso se ocultó. Usted dirá, profesor. Bueno, materia prima hay y buena escuela. ¿Le daría clases? Siempre que acepte las condiciones que usted sabe. No quiero que pierda su tiempo, ni yo perder el mío. Bien, profesor. Le informaré por teléfono lo que decidamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se puede saber qué se espera de este conejillo de Indias? ¿Y cuáles son esas condiciones? Se espera convertirlo en un gran pianista. Y las condiciones son olvidarse de todo lo que no sea el piano. Estudio, sacrificio. Ya lo intenté, pero no resultó. Lo intentará de nuevo. Para eso hace falta dinero, tiempo, tranquilidad. No le faltará nada. Dinero. Le conseguiré una beca para que no se sienta incómodo. Tiempo. Tendrá todo el que quiera. Tranquilidad. Vivirá y estudiará en mi casa de campo. ¿Y todo eso a cambio de qué? A cambio de algo muy importante. Sentir que he contribuido a su triunfo. ¿Y si fracaso? Habrá sido simplemente una mala inversión de tiempo y esperanza. Pero tengo fe en usted. ¿Ana? Oh, perdón. Creí que estaba sola. Pasa, Guillermo. Creo que ya se conocen. Guillermo, Roberto... Encantado. Bueno, yo me retiro, señora. Oh, llámeme Ana. Señora, me suena horrible. Piénselo y me habla. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, parece que es un artista en potencia. Mira, Guillermo, no me gusta tu tono irónico. Es un muchacho con talento y pienso ayudarlo. ¿Hay algo de malo en eso? No sé qué hacer. Pero Roberto, ¿vos querés ser pianista? Sí. ¿Y entonces, por qué dudas? Bueno, porque si acepto la beca tendré que cumplir una serie de condiciones. ¿Y quién te lo impedirá? No sé, vos quizás. ¿Yo? Sí, tendría que estudiar muy lejos de aquí. ¿Y por qué lejos? Porque la entidad que me concede la beca quiere que tenga absoluta tranquilidad. Nos veríamos de tarde en tarde.
Pero tendrás algún día libre y podrás venir a verme. Sí, naturalmente. Bueno, si es por tu bien. Por nuestro bien. Entonces merece la pena el sacrificio. ¿Te imaginas si algún día viéramos en los carteles del Teatro Colón el anuncio de un concierto tuyo? Roberto, ¿qué le pasa? Perdón, maestro. Estaba soñando... que daba un concierto en el Colón. Ah, aún te falta mucho para eso. Horas, días, meses de estudio. Más marcado. Más largo se me hizo el día hoy. ¿Vas para tu casa? ¿Y dónde querés que vaya? ¿Y vos? Ricardo viene a buscarme. ¿Qué tal marcha eso? Ajá. Decime, ¿qué te parece Ricardo? No sé. Muy alegre. Simpático. Sí, todos los sinvergüenzas son simpáticos. Ahí lo tenés. Hola, chicas. ¿Sabes algo de Roberto? Sí, me llamó anoche por teléfono. Dice que está estudiando mucho y que tratará de volver pronto. Yo voy a verlo pasado mañana. Encontré un editor que quiere publicar sus canciones y quiero darle la gran sorpresa. ¿Lo extrañas mucho? ¿Te imaginas? Hace 3 meses que está estudiando. La, 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 la. Es lindo eso que cantabas, ¿qué es? ¿Te gusta? Sí. ¿De verdad? ¿Por qué te extraña? Bueno, porque solo te interesa la música clásica. Nunca pensé que podría gustarte una canción así, tan sencilla. No seas injusto. Yo tengo corazón además de cerebro. Por favor, quiero escuchar esa canción. ¿No tenés que salir? Tengo tiempo. Bueno. Quizás abrir la puerta, esperanzas muertas nacerán en mí. Quizás vuelva a ser tu dueño, fabricando sueños hoy llegué hasta aquí. Quizás estarás cambiada, tal vez tu mirada sea siempre igual. Quizás con aquellos modos destruyas del todo mi sueño vida. Quizás será una sonrisa con suave brisa. Quizás un texto extrañado, tal vez asombrado, se refleje en ti. Quizás vuelva a arrepentirme, pues habrás de herirme con tu proceder. Quizás lo mejor es irme antes de rendirme ante ti otra vez. Quizás estabas cambiada,
tal vez tu mirada será siempre igual. Quizás con aquellos modos destruyas del todo mi sueño final. Vuelvo a arrepentirme, pues sabrás herirme con tu proceder. Quizá lo mejor es irme antes de rendirme ante ti otra vez. Quizás, quizás vuelvo a arrepentirme, pues sabrás de venirme con tu proceder. Quizás lo mejor es irme antes de rendirme ante ti. Ante ti otra vez. Es muy hermosa. ¿Cómo se llama? Al abrir la puerta. Es la historia de un hombre que tiene miedo de volver a amar. Nunca hay que tener miedo de amar. Para Elisa, conocé su historia. Dicen que fue el primer amor de Beethoven. Se amaban, pero la música, la gran pasión de Beethoven, los separó. Muy bien, y con mis buenas noticias. ¿Te acordás de Gutiérrez, el editor? Sí. Bueno, le gustaron tus canciones y va a editarlas. Aquí te traigo el contrato de la primera. Fácil de olvidar. ¿De veras? ¡Qué suerte! Y bueno, a ver si dura la buena racha. Ricardo, ¿viste a Lisa? Sí. Siempre está esperando tus llamadas. Se le hacen muy largos los días, ¿sabes? Pobre Lisa. Tiene una paciencia. ¿Y Marta? No me hables de Marta. Se me insubordinó. ¿Cómo? ¿Al domador de mujeres? Me convertí en el domador domado. Me rendí incondicionalmente. ¿Pero no decías que las mujeres lo único que dan son dolores de cabeza? Sí, sigo pensándolo. Pero me compraré aspirinas y listo. Che, ¿y Ana? ¿La señora Lamartín? Viene a menudo. Ese debe ser su auto. Me voy adentro. Si me encuentra aquí, es capaz de pensar que no toqué el piano en todo el día. ¿Cuánto tiempo sin verle, Ricardo? ¿Cómo está usted, señora? Ana, llámeme Ana, no me haga vieja. Está tocando muy bien. Aunque a veces lo encuentro cansado, triste. Usted es la persona ideal para animarlo. ¿Por qué no viene más a menudo? Hay habitaciones de sobra. Es que esto está muy lejos. Y siempre falta tiempo. ¿Sigue representando artistas? Sí. Cuando Roberto triunfe, que triunfará, usted podría ser su representante. ¿Qué le parece? Me encantaría. Representar a un gran artista equivale a recorrer mundo, a manejar mucho dinero. Piénselo. En lugar de cantores de tango y hippies melenudos, un concertista. Nueva York, París, el sueño de mi vida. Entusiasmo. Thank you.
madre tenés. Te estaba saliendo realmente heroica. Yo me decía de las polonesas de Chopin que eran como cañones ocultos entre las flores. Bueno, descansa un poco. Vení. Te tengo una sorpresa. Vendrá a escucharte un empresario amigo mío. Si a él le parece bien, darás un concierto en una sala chica. Vendrá el domingo próximo. ¿El domingo? Pero Ana, quedamos en que el domingo iba a descansar. Te hablo de dar tu primer concierto y me salís con eso. Pensaba ir a Buenos Aires. Irás otro día. Hicimos un pacto. Te comprometiste a estudiar, a sacrificarte. No puedo más. Todos se quejan, critican. Ricardo, el profesor, vos. No aguanto más, Ana. Roberto, me voy. Si querés, te llevo a Buenos Aires. No, me quedo. Vos ganas. Roberto, no me hables así. Perdóname. En parte tenés razón. Todos queremos verte triunfar y te exigimos demasiado. Lo que te hace falta es olvidarte del piano. Vamos a caminar un poco. ¿Cómo? ¿No te ibas? Puedo ir más tarde. ¿Me vas a despreciar la invitación? Bueno, vamos. Roberto, me habías prometido venir el domingo. Sí, te comprendo. Pero hace tanto que... Bueno, está bien. Chao. ¿Que no viene el domingo? No, no puede. El otro día se lo dije a Ricardo. Esto a mí no me huele nada bien. Oh, y a mí me huele peor. Yo no quisiera meterme. Pero mientras este dice que se pasa el día tocando el piano, Miguel se pasa los meses esperándote. Y Miguel es un muchacho serio, un hombre con futuro. Tía, por favor, basta. ¡Ay, bueno! Lo digo por tu bien. Tengo una idea. Ricardo está con Roberto. ¿Vamos el domingo a verlos? Bueno, cuando me llame por teléfono se lo digo. No, mejor es darles la sorpresa. Pero no sabemos dónde queda la casa. De eso ya me encargué yo. Adivina. Elisa, mi amor. Martita, mi donadora. Quise darte una sorpresa. ¿Hice mal? Ha sido una sorpresa maravillosa. Hoy se decreta feriado nacional. No quiero ni ver el piano. Pero Roberto, acordate que hoy viene el empresario. No importa, el empresario viene a la noche. Así que tenemos todo el día para nosotros. Pero el... Nada de peros. Andá, saca el auto del garage y nos vamos a pasear. Bueno, como quieras. Vamos, Marta. Ay, qué bueno. Hoy todo el día será para mi Elisa. Qué linda estás. Pero, ¿vas a llorar ahora? No me hagas caso. Es de alegría. Hacía tanto tiempo que... Ah.
palabras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Quiero dejar que mi alma se olvide de todo vibrando al bailar. Quiero perder mi amargura, vivir mi locura, bailar y bailar. Quiero quemar en mi cuerpo el dolor y olvidar esa pena de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailando morir. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Quiero en el aire encontrarme y despedazarme en cada compás. Quiero las palmas golpeando, mi cuerpo temblando, bailar y bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailando morir. Suena guitarras al viento, me quiero mi aliento, perder al bailar. Quiero dejar que mi alma se olvide de todo vibrando al bailar. Ay, quiero perder mi amargura, vivir mi locura, bailar y bailar. Quiero que... Tú, la mujer, yo, el placer. Tú, la virtud, yo, la inquietud. Dos para amar, nada más. Y después la pasión que vendrá más y más. Quédate junto a mí, sin hablar. Ven, quiéreme sin temer, sin pensar. Ven, bésame, porque el tiempo se va. Y después, poder a Dios, nada más. Deprisa y sin querer, llena de nuestro amor. Apárrate de mí y dame tu calor, alivia mi agonía. Ay, ven, que quiero la ilusión de morir junto a ti, besando de mi amor. Pero la realidad es solo una verdad, la vida continúa. Pensándote mi amor, pero la realidad es solo una verdad, la vida continúa. Por lo visto se fueron a festejar el día de la primavera, pero estamos en invierno. El empresario que quería escucharte estuvo 2 horas esperando. Pero usted dijo que vendría después de cenar. No hace falta abogados defensores. Vinimos antes, pero su obligación era estar aquí. Por lo menos podrían ser educados y presentar a sus invitadas. Marta, Elisa, la señora Ana Lamartín. Bueno, nosotros ya nos íbamos. Tenemos tren a las 6. ¿Vamos, Elisa? Las acompaño. Adiós, Ana. Elisa. Espera. Soltame.
Elisa. ¡Soltame! Roberto, pensá lo que vas a hacer. No te dejes llevar por un impulso. ¡Roberto! Vení, Roberto. Sentate. Roberto, no sé lo que significará esa muchacha para vos, pero ahora está en juego lo fundamental en tu vida. Te sacrificaste durante años para lograr algo, y ahora lo tenés al alcance de la mano. Otra vez vas a defraudar a tu padre, a mí, a vos mismo. No sé, Ana. No sé qué hacer. Lo principal es tu carrera. Haceme caso. Darás el concierto y triunfarás. Elisa, no tenés razón. Sos injusta. ¡Oh! Las cosas que hay que oír. Así que ahora la injusta es Elisa. Por favor, tía, no te metas en esto. Sí, será mejor. Me voy. Porque si le dijera todo lo que pienso de él y de usted... Elisa, yo creo que no... Ricardo, por favor, no insistas. Bueno. Roberto me pidió que te entregara estas entradas para el concierto. ¿Pero piensa que yo voy a ir a ese concierto? No hubo caso. No vendrá. Y en cierto modo es lógico. Elisa tiene amor propio. Amor propio. La llamé por teléfono como 100 veces. Fui a verla y no me atendió. Yo me olvidé del amor propio. Si me quisiera, me perdonaría. Si pensás que no te quiere. Yo ya no sé lo que pienso ni lo que digo. Me gustaría acostarme y dormir días, semanas. Vamos, no digas tonterías. Ahora solo debes pensar en el concierto. Descansa un poco. Yo voy a ver cómo está la sala. Hola, Ricardo. ¿Qué tal está nuestro concertista? Un poco preocupado. Trate de animarlo. Hola, Roberto. Vine a desearte suerte. Me hará falta. Todo saldrá perfectamente, ya lo verás. Cuando termine el concierto, iremos a festejar el éxito. Bueno. Suerte. Mucha suerte. Thank you.
Bueno. Se terminó todo. Roberto, fue un accidente. La culpa es mía. No. Estabas agotado. Yo te obligué. No. No te eches la culpa. Mañana mismo volveremos al campo. Descansarás. No, Ana. No volveré a tu casa. Roberto, no es el momento de tomar decisiones. Cuando estés más tranquilo. Pero no te das cuenta que se terminó todo. Los estudios, el concierto, todo, todo. Roberto. Nos equivocamos desde el primer momento. Pero Roberto, el concierto. Ya me olvidé del concierto. Roberto. Querido. Perdóname. Todo lo hice por tu bien. Al principio solo quería ayudarte. Luego me di cuenta que te quería. No fue un capricho, Roberto. Nunca quise a nadie así. Por favor, no digas eso. Lo haces todo más difícil. He dicho que se terminó y se terminó. No, Roberto. Tienes que escucharme. Por favor. Tienes que creerme. Por favor, Elisa. Perdóname, Ana. Ana, ¿qué te pasa? Ana. ¿A dónde vas? ¡Ana! No la vi. Es como si se hubiera tirado. No la toque. No la toque, le digo. Llame una ambulancia. ¿Cómo se encuentra? Bueno, gracias a Dios no es grave. Está dolorida. ¿Puedo verla? El médico dio orden que no se la moleste. Solo un minuto, por favor. Bueno, pase. Roberto. Perdóname, Ana. Perdóname. No, Roberto. Sos vos quien tiene que perdonarme. Ana. ¿Fue un accidente o...? Fue un accidente, Roberto. No te preocupes. La vida continúa. Así se titula la canción tuya, ¿verdad? La vida continúa. Bueno, Ana. Tienes que descansar. Te escribiré. ¿Te vas de Buenos Aires? Sí. A Córdoba. A casa de mis padres. Haces bien. Todos tratamos de imponerte un camino. Nos equivocamos. Ahora elegí vos. Adiós, Ana. Adiós, Roberto. Si te quedas arriba. No, falta un par de minutos todavía. Bueno, Ricardo, no seas vago y escribime. Y vos contestame, ¿eh? Toma. ¿Y eso? Papel pentagramado. Para que componga muchas canciones y me las mandes. Bueno. Ahora sí. Gracias, Ricardo. ¿Y gracias por qué? Por tu amistad.
esa situación y la emoción me embarga el corazón en este instante. Quisiera este momento definir y a próximo partir preguntarte si no me quieres, si no te lleves, que yo me aleje de ti. Yo puedo entre mi duda vislumbrar que puedes olvidar todo un pasado. También en un momento destruir las cosas que dejé. Tu cuidado si no me quieres, si no me lleves, que yo me aleje. Que hay en mí morirá sin de ti. Oigo las palabras viejas, te amo solo a ti. No puedo yo partir si al regresar no te vuelvo a encontrar entre mis brazos. Prefiero que me digas no va más a tener que llorar por mi fracaso. Si no me quieres, si no te quieres, que yo me aleje de ti. ¿Qué hay en mí? Morirá sin de mí. Oigo las palabras viejas, te amo solo a ti. Ay, de las palabras viejas, te amo solo a ti. Hijo, me angustia verte así, tan triste. Ya pasará, mamá. Te traje café. ¿Por qué volviste, Roberto? Ya te lo dije. No, no me dijiste nada. Cuando te lo pregunto, siempre cambias de conversación. Mamá, estoy aquí. ¿Qué importa el motivo? ¿Para qué recordar cosas tristes? Roberto, soy mi hijo. Tal vez podría aconsejarte, ayudarte. ¿Sabes? A veces pienso que hicimos mal en mandarte a estudiar a Buenos Aires. De niño me confiabas todo. Luego te convertiste casi en un extraño. No digas eso, mamá. Bueno, si es así, ¿por qué no me lo contas todo? Es muy complicado. Conocí una chica. Nos enamoramos. Luego ella pensó que la engañaba y no quiso volver a verme. ¿Y vos? ¿La engañaste? No. Pero las apariencias estaban contra mí. ¿Trataste de aclararle lo sucedido? Sí. Pero fue inútil. ¿Por eso decidiste volver? En parte sí. Roberto, ¿la seguís queriendo? Sí. Thank you.
Elisa, ante todo ruego a Dios que no rompas esta carta sin leerla. De ello puede depender tu felicidad y la de mi hijo. Soy la madre de Roberto. No te conozco aún, pero me basta saber que mi hijo te quiere para estar segura de que mereces ese cariño. Yo sé lo que significa perder a quien se ama. Es como quedarse vacío, como si ya nada tuviese sentido en la vida. Mi hijo me lo ha contado todo. Nunca te engañó, Elisa. No encuentro más palabras para convencerte. Solo me queda confiar en que me creas. Roberto te adora. De tu decisión depende toda una vida de felicidad para los dos. Thank you.